menos el corazón de esta cosa está casi 2 kilómetros de aquí. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? ¡Bert! ¡Cállate! Sigue buscando a Carmine. Si nosotros lo conseguimos, quizás él también. ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias. No, esto es otra cosa. Sí, ¿pero qué? Hay algo ahí adelante. ¡Mira esta mierda! ¡Ah! ¡Por eso! Siempre y cuando su fisiología no sea distinta. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no tengo pesadillas, pero sí que voy a tener una vida como
¡Vamos, Berman! Así que no se paren. No hay salida. Debí haber traído un casco. ¡Tenemos que salir de aquí ya! Muy bien, Delta. Tenemos que estar cerca. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Parece el esternón, o al menos el equivalente a un esternón, este gusano gigante. Sí. Entonces el corazón debe estar cerca, ¿no? Eso espero. Esperen, escuchen. ¿Eso es un latido? Sí, y el final de esta locura.
Estoy tosiendo sangre que no es mía. ¡Control! Aquí, Delta. Acabamos de... No sé por dónde empezar. Da, solo sáquennos de aquí. Cuidado ahí abajo, Delta. Se acerca un centauro. Control, solicité una recogida, no un lanzamiento. Delta, aquí el mando. Tiene nuevas órdenes, Phoenix. La operación Tormenta de la Hondonada continúa, pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locus. Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la Hondonada y acabar con su líder. El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la COG desmantelado cerca de aquí. Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locus y posiblemente también más datos sobre la reina de los Locus. Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos. Disculpe, señor, pero ¿cómo diablos es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una reina de los Locust? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento. Son órdenes directas del presidente. Tiene una misión, así que en marcha. ¡Mando fuera! ¿Alguien más se le disparó el detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal. Ni siquiera Hoffman conocía este lugar. No tenemos opción. Esta operación es nuestro último cartucho. ¡Adelante! ¡Yo conduzco! Quédense aquí y vigilen el centauro. Dom, ven conmigo. ¿Pero qué pasa? ¿Están esperando un ataque en el pueblo fantasma? En esta época, Bert, ya no me extraña nada. Nos mantendremos informados. ¿Por qué construirían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro, pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos. Desgraciados, quizás, no lo sé. Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos. Cuidado con los francotiradores. Este lugar no se ve como un puesto de avanzada. Parece más un almacén. Probablemente es una fachada. Es obvio que aquí han estado escondiendo algo. Sí, ¿pero qué? Pronto lo averiguaremos. Es como si hubieran estado algunos sobrevivientes. Aquí huele a mierda. Este lugar es un asco. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tienen algo nuevo que reportar? No. Estamos intentando contactar a Control. Control está desconectada por ahora, Delta. Se comunicarán directamente con el mando. Manténganos informados. Dame. Recibido. Delta fuera. Estamos jodidos. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento, pero para entrar se necesita la identificación correcta. Buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. Olvídalo, Jack. Vamos a tener que volar esta cosa. Bert, ¿puedes preparar una carga? Claro. ¿Normal o extra fuerte? Extra fuerte. Investigaremos mientras la preparas. Recibido, jefe. Bert, cambie fuera. Veamos si encontramos algo de energía.
Un lanzallamas, genial. ¿Crees que aún funcione? Habrá que probarlo. ¿Recuerdas que Carmen siempre estaba hablando del fuego? Le hubiera encantado esa cosa. Sí, y nos hubiera quemado el culo con eso. Descansemos esto. Carmen. ¿Volvemos a intentar con esa puerta? No, no es un problema de energía, sino de autorización. Volvamos al Centauro. Eso tal vez queme un poco. Déjenmelo. Tu culo del radio de explosión y hagas lo que hagas. No tires esa cosa al suelo. La tengo. Ya te diremos cómo va el asunto. Ah, lo sabremos. Si hubiera sabido que la potencia extra pesaba tanto, hubiera pedido una de potencia normal. ¿Qué puedes hacer? ¡Desgraciados! ¡Ah, mierda! La puerta está sellada. ¡Ya sabes qué hacer, Jack! ¡Malditas larvas!
concedido. Gracias. Sigamos. Agradecele a Bert. Hizo un buen trabajo. Esto sí que es un lugar totalmente diferente. Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza. Soy Niles. Por favor, pídanme ayuda si la necesitan. ¿Eso es una grabación? Creo que sí. En realidad, no soy solo una grabación. ¿Qué? Por favor, entren. Les contaré más cosas sobre la instalación. Ok. Parece una especie de refugio. O un internado. Hermano, este lugar me da mala espina. Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí. Seguro que sí. Mando, aquí Delta, ¿me recibes? Recibido, Delta. ¿Qué me tienen? Estamos en la instalación, pero aquí hay unas cuantas sorpresas y no creo que esté abandonada. Debería estar vacía, Delta. ¿Qué es lo que ve? Más que ver, oímos. Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad. ¡Es hostil! ¡Es insoportable! Parece que lo tienen bajo control, Delta. Manténganos informados. Mando fuera. No abras la puerta, o entrarán los desgraciados. Desde esta habitación se ve otra. Veamos antes si podemos apuntar libremente. Como ven, en Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad. Después de todo, ninguna medida de seguridad está de más, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. Si esto te parece excelente, necesitas elevar tus estándares. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos, ¿sí? Sin duda. Es casi celestial. ¿Verdad que sí? ¿Está hablando en serio? Sistema de seguridad desactivado.
despejado, pero parece que el clima está empezando a empeorar. Recibido. Intentaremos hacer esto rápido. ¿Del péndulo? Lo dudo. Este sitio está pensado para que no entre nadie. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. ¡Refuerzos enemigos! ¡No tienes un poco de esto! ¡Cómetelo! No parece justo. Volveremos allá en cuanto podamos. Afirmativo. Bert, fuera. Vamos a tener que separarnos. Uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas. ¿Quién se encarga? ¿Tú o yo? Ok, Dom. Muy bien. Está claro. ¡Adelante! Que la COP no quería que nadie entrara aquí. Tanta seguridad no es sana. Ma, te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano. Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad. Además de la higiene, claro. Tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo, ¿no? Definitivamente no hay prisioneros de guerra. ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos. ¿Pero qué contienen? No son desgraciados. No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación. ¿Acceso, eh? ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables. Te lo aseguro. Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente, ¿verdad? Mando, aquí Delta. ¿Recibe esto? Lo veo, Tini, pero no encontramos ninguna información sobre el tema. Es como si no existiera. Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial. Su suposición es tan buena como la mía. Recibido. Delta fuera. Jodidos.
Conéctate a ver qué encuentras. Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar. Y sobre dónde mierda está la fortaleza de los Locust. Les advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar. Continúa, Jack. Tenemos que conseguir esa información. Muy bien, Jack. Excepto los niños. Eso es lo que siempre dicen. En este caso, lo estamos haciendo de verdad. O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte. ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles. Aunque menos loco. El viaje al Monte Kadar no será fácil de ningún modo. Nos tendremos que mover por la noche, entre la nieve. Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos. ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé. Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación. No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers, y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen. Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad. Pero muchas... Jack, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? Nada bueno. Si fuera ustedes, empezaría a salir de la instalación. Intenté avisarles. Ahora parece que han despertado a los Ayers. Eso podría ser muy problemático. Están intentando salir. ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no. No sabemos qué hay allá adentro. Podrían estar contaminados o algo peor. ¡Cuidado! Eso tiene que doler. ¿Qué carajo son estas cosas? Sayers, evidentemente. ¿No leíste el resumen antes de venir aquí? ¿Quieres un poco?
aquí. A ver, tipo rudo. Es lo que les esperaba dentro del monte de canal. Tiene que ver. Deberíamos ser castigados. No, sí. Hay un infierno. ¿Necesitan ayuda? No, vuelvan al centauro. Creo que ya tenemos lo que necesitamos. Ah, granizo asesino. Nada bueno para mis expectativas de vida. Bueno, busquen una maldita salida.